Hola, bienvenidos al jueves. Hoy tenemos cosas copadísimas en RG al día. Hoy te vamos a contar ya de eventos muy buenos que se vienen este fin de semana acá en Río Grande. Hoy te adelantamos en exclusiva Hoy Quiero Bailar, la genia de Nati Couto con Luis Argamonte. Prepararon un evento para este fin de semana que no te lo podés perder. Así que hoy te contamos todos los detalles acá en RG al día. Y también en esta mañana de RG al día vamos a tener una presencia muy, pero muy especial. Nos va a estar visitando Andrés Rey, que va a estar realizando esta noche aquí en la ciudad de Río Grande tributo a Luis Miguel. Un evento imperdible y vos no te podés quedar afuera. Las calles sin testigos. Y también, por supuesto, es jueves, jueves de cine, jueves pochoclero. Vamos a repasar absolutamente toda la cartelera del cine Cinemas 2 de aquí de la ciudad de Río Grande. Las películas que continúan y, por supuesto, los estrenos de la semana. ¡Hola! ¡Eso! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Qué lindo! ¿Cómo están? Llegó el jueves, qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Bueno, viste cómo es esto, ¿no? Acá en RG al día te acostumbramos así, te malcriamos, ¿eh? Porque ya empezamos a disfrutar el fin de semana con vos, porque hoy tenemos un adelanto exclusivo de muchas cosas muy lindas que están por pasar. Nati, un programa cargadísimo. Buenísimo, pero aparte con cosas muy copadas. Así que hoy te tenés que quedar en RG al día. Si tenías planes, cancela todo, quedate con nosotros y mirá el programa porque va a estar muy bueno. Excelente. Nosotros, como siempre, como todas las mañanas, le mandamos un saludo enorme a la gente que nos acompaña a través de la pantalla de la televisión pública Funín, a la gente de Ushuaia, a la gente del corazón de la isla, a la gente de Tolmin y, por supuesto, a la gente de aquí, de la ciudad de Río Grande. Ahora, Nati, sí. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a nuestras vías de comunicación. Claro que sí, acompáñenme. Sí, porque nos vamos en todas las redes sociales. A nuestra fanpage, claro que sí, estamos tanto en Facebook como en Instagram. Nos encuentran de una manera muy, pero muy fácil, como RG al día, nuestra comunidad que sigue creciendo cada vez un poco más. Y hoy es jueves y, como siempre, tenemos, como todas las semanas, los estrenos del cine. Y atención, por porque hay un estreno muy, pero muy especial. Cine nacional, se estrena El Potro, lo mejor del amor, la película de Rodrigo El Potro, el cantante de cuarteto más famoso de aquí, de Argentina, que lamentablemente físicamente ya no se encuentra con nosotros, pero que nos dejó absolutamente... Se convirtió lo mejor en leyenda de la música. Se convirtió en una verdadera leyenda. Sí. Y por eso, bueno, llega a la pantalla grande de los mejores cines de Argentina, El Potro, lo mejor del amor. Y por eso nosotros, para que vos que estás en tu casa te puedas llevar un par de entradas y puedas ir a ver cualquiera de las películas que están en cartelera, te preguntamos, ¿de qué persona famosa, Nati, te gustaría que hagan una película? Esa es la pregunta. Sí. A mí, por ejemplo, me gustaría de Jon Bon Jovi. Me gustaría que su vida le hicieran una película biográfica. Ayer lo estabas comentando, Nati. Claro, ayer lo estabas comentando. A mí, si vos me preguntás a mí, yo quiero de Jon Bon Jovi. Bien, excelente. Vamos a ver ahora qué nos dicen
nuestros televidentes. A ver. A través de nuestra caja de comentarios. ¿Qué dicen? Dice Pame Pérez, dice, sí, me gustaría que hicieran una película del doctor Favaloro. Mirá qué genio, buena idea. ¿Eh? Mirá qué buena idea. ¿Podemos hacer un paréntesis ahí? Dijiste, claro, Favaloro y yo me acordé de mi amigo Emilio Sáez, que es el panadero más famoso, obvio, de Tolhuin. Y supuesto, le mando un besote enorme, un abrazo inmenso a alguien que siempre revaloriza la figura de Favaloro. Sí, así que Emilio, feliz cumple, te quiero un montón, eso, te queremos mucho, sos un amigo de la casa. Así que besos para Tolhuin, para Emilio Sáez, muy feliz cumple. Y que traiga pan. Cerramos paréntesis. Bien, vamos con Mari Valle, dice, sí, una peli de Francella, de Guillermo Francella, mirá. Me buenísimo, encanta su humor. Bueno, Pedro Coronel Rivera dice, sí, dice, la mejor peli es la de Venom, pero todavía no la vi. Bueno, claro, porque se estrena Venom también. Mirá, se estrena, claro, una película basada en el mundo Marvel, que bueno, más adelante vamos a estar, por supuesto, mostrando el tráiler de la película que se va a estrenar. Genial. Mika Amaral dice, me gustaría que hagan la película de Abel Ayala. Ajá. De Abel Ayala, es un genio. Bien, excelente. Seguimos con María Silvina Fernández. Dice, me gustaría que hagan la película de Leo Mattioli. Viste, ajá, que están realizando películas de varios artistas, sí, argentinos. Bueno, la directora, uh-huh, que realizó la película de Gilda también es la misma directora que realiza la película de El Potro. Bueno, ¿quién dice que, ajá, en capaz un futuro también la película de Leo Mattioli? ¿Por qué no? Maxi Lielman dice, una película de Roger Waters. Ah, de, mirá, Roger Waters. Uh-huh. Bien, excelente. Está bueno. Sol Sánchez, de Moria Kazan. Mira. Bueno, bien. De la One. De la One. Bien, nuestra amiga Aye Jamey dice, bien, Morrison. Ajá. Bien. Bien. Ah, excelente. Bueno, ya está la película igual de The Doors, que nos están diciendo igual, pero nuevas versiones, nuevos documentales, todo el tiempo están saliendo. Buenísimo. Bien, excelente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron a través de nuestra consigna. Recuerden que se pueden llevar un par de entradas para ir al cine. Buenísimo. Bueno, y ya empezamos a contarte noticias, ¿sí? Rapidito, porque tenemos muchas cosas para compartir en el programa. Vamos a empezar mostrándote algunos titulares que salieron en diarios nacionales. Trascendió Tierra del Fuego nuevamente y por una noticia que es muy preocupante, son decisiones que tomó el gobierno nacional y que van en contra de la industria fueguina. Tiene que ver con una decisión que justamente fue publicada en el boletín oficial y que es el decreto nacional 864/18, que seguramente lo escuchaste nombrar por todos lados. A través de este decreto, el gobierno nacional reduce los aranceles de importación de 186 posiciones arancelarias vinculadas a productos de informática y bienes tecnológicos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos afecta tanto? Porque quita capacidad de crecimiento a la industria fueguina, afecta a distintos bienes que actualmente se fabrican en la provincia, como por ejemplo televisores o celulares, y afecta a bienes que están dentro del proyecto de reapertura del régimen industrial, como paneles solares, equipos vinculados a la generación de energías alternativas, módems, y aquellas partes o conjuntos o piezas para complementar producciones con el resto del país que están incluidas en el proyecto de decreto presentado al Estado Nacional por el gobierno de Tierra del Fuego ya desde marzo de 2016. Afecta además porque ingresan al país productos semielaborados con arancel 0% cuando Tierra del Fuego tiene la capacidad instalada de llevar adelante su producción. Por esto la medida genera una profunda preocupación, ya que va a afectar a varios miles de trabajadores que integran líneas de producción. Por eso, desde el Ministerio de Industria de la provincia de Tierra del Fuego, están abocados a partir de conocer la publicación de este decreto, a realizar un análisis y posterior reclamo al Ministerio de Producción de la Nación. Además, la Comisión del Área Aduanera Especial mantuvo una reunión de urgencia para analizar justamente este decreto de Nación que elimina los aranceles para la importación de estos insumos para la fabricación de tecnología en el continente. Y están pidiendo que se suspenda de forma inmediata la aplicación de este decreto, que realmente es muy preocupante para la provincia de Tierra del Fuego. Por eso salimos ayer en todos los medios, porque desde el gobierno de la provincia, la gobernadora y especialmente también el ministro de Industria, Ramiro Caballero, han manifestado la preocupación que existe por esta decisión del gobierno nacional que afecta seriamente a la provincia de Tierra del Fuego en cuanto a la industria y al subregimen de promoción industrial, que es una de las fuentes de trabajo
principales que tenemos aquí en Tierra del Fuego. Así que ojalá que el gobierno nacional retrotraiga la medida, analice bien de qué manera implementa este tipo de decisiones que nos afectan y mucho a quienes vivimos en Tierra del Fuego, sobre todo a quienes trabajan en las fábricas, y no solamente a ellos, sino también a todo el círculo afectados, porque sabemos que no solamente los trabajadores de las fábricas se ven afectados con estas medidas. Vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar ahora de una noticia. Prestale mucha atención, sobre todo si estás en Tolhuin, ¿eh? A ver. Sobre todo si estás en Tolhuin, porque va a pasar un satélite. No. Sí, el satélite argentino SAOCOM 1A. Y la estación, sí, que está en Tolhuin, la estación terrestre, va a recibir información justamente sobre el paso de este satélite. El sábado a las 23:20, el satélite SAOCOM 1A será lanzado desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y una de las estaciones que va a recibir información va a ser esta estación que estás viendo ahí en pantalla, que es la estación de Tolhuin. El corazón de la isla forma parte de la red global del satélite, ya que cuenta con una de las estaciones que permite bajar información tanto del territorio continental como del marítimo. El satélite tiene como función principal censar la humedad del suelo, lo que es útil para aplicaciones en la agricultura y detección de derrames de hidrocarburos. También informa sobre la cobertura de agua en inundaciones, detecta la pesca ilegal, lo que en un país como Argentina es muy importante. Así que mira vos, la estación terrena de Tolhuin entonces va a ser noticia también este fin de semana por el paso de este satélite y además por la información importante que va a poder brindar en este ámbito. Así que alguna de las noticias que te contamos en esta mañana. Ahora nosotros vamos a hablar de deporte, señoras y señores, y nos dirigimos directamente a la capital de la provincia de Tierra del Fuego, porque en Ushuaia se estuvo realizando un torneo organizado por Ayuna Haku Club El Palomar de tiro con arco, Nati. Tiro con arco, realmente un espectáculo bajo cero porque los agarró una nevada impresionante este fin de semana. Estamos viendo. Vamos a repasar rápidamente los ganadores de cada categoría. En la categoría recurvo infantil, Sofía Carrizo sumó 202 puntos. Recurvo tradicional adultos, en la modalidad de 20 metros, Pablo Martínez sumó 566 puntos. Después, en la misma categoría, pero modalidad de 30 metros, en una distancia de 30 metros, Esteban Giudici hizo un total de 499 puntos. Y en la categoría recurvo raso adultos, Carlos Balbo sumó 566 puntos. En la categoría más grande, digamos, de esta competencia, más importante, recurvo olímpica, en la modalidad de 20 metros, Rocío Obregón sumó 552 puntos. Y en la modalidad de 30 metros, Cristian Biso hizo un total de 586 puntos, quedándose con el primer puesto de este torneo de tiro con arco bajo cero que se estuvo realizando en la capital de la provincia, allí en la ciudad de Ushuaia. Un verdadero espectáculo deportivo. Ahora hablamos de básquet, pero de mini básquet, porque el próximo 11 de octubre se va a estar desarrollando en Buenos Aires un encuentro nacional de mini básquet, y por primera vez desde Ushuaia viaja una delegación de 24 chicos y jóvenes de entre 6 y 13 años, pertenecientes al Club Colegio del Sur de allí de la ciudad de Ushuaia. Esto es realmente muy, pero muy importante. Los chiquitos están más que entusiasmados por este encuentro nacional de mini básquet, donde no solamente van a participar, sino que van a divertirse y van a conocer un poquito lo que es el cruce con sus pares de otras provincias. Esto ayuda realmente mucho al deporte. Y bueno, lo queríamos destacar. Niños de entre 6 y 13 años, una delegación de 24 jóvenes que pertenecen al Club Colegio del Sur de la ciudad de Ushuaia, el próximo 11 de octubre viajan a Buenos Aires para representar a la provincia de Tierra del Fuego en el Encuentro Nacional de Mini Básquet. Ahora hablamos de fútbol, hablamos de Copa Argentina, porque ayer se estuvieron disputando los octavos de final y vamos a repasar ya rápidamente el partido entre Estudiantes y San Lorenzo. Lamentablemente, Estudiantes quedó afuera de la Copa Argentina por un marcador final 3-1 a favor de San Lorenzo. Los goles, el primero a los 43 minutos de penal, el señor Pablo Mouche fue el encargado de abrir el marcador a los 43 minutos del primer tiempo. Luego venía el empate a los 56 minutos. Facundo Sánchez
daba el 1-1. Muy peleado hasta el momento el partido, pero ya finalizando casi el encuentro a los 80 minutos, Nicolás Reñero marcó el 2-1 parcial para San Lorenzo. Y 3 minutos más tarde, a los 83 minutos, Adolfo Gaich fue el encargado de cerrar el marcador 3-1. Y de esta manera se clasificaba San Lorenzo a la fase de cuartos de final, dejando de esta manera a Estudiantes afuera de la Copa Argentina. Seguimos con más partidos de la Copa Argentina, de este torneo argentino de fútbol, porque Rosario Central se enfrentó el día de ayer también a Almagro. Un partido que finalizó 1-1. El primer gol lo marcó Rosario Central de la mano de Germán Herrera a los 32 minutos. De esa manera se abría el partido. Pero luego, tan solo 4 minutos más tarde, iba a llegar el empate de la mano de Leonardo Acosta a los 36 minutos del primer tiempo. Y de esa manera no hubo más emociones durante el partido. Ahí estamos viendo el gol de Almagro de la mano de Leonardo Acosta, como decíamos, a los 36 minutos del primer tiempo, de penal. Penal para Almagro, y de esa manera el partido cerraba 1-1, empate, y por supuesto que todo se extendió a los penales, pero finalmente 5-4 a favor de Rosario Central. Finalizó el partido por penales y Rosario Central, que se clasificó a la fase de semifinal, de cuartos de final, perdón. Ahora, Copa Libertadores, mucho, pero mucho fútbol. Copa Libertadores, lo anticipaba el día de ayer nuestro amigo Mati Vera. Hoy, a las 21.45 horas, Boca viaja a Brasil para enfrentarse a Cruzeiro. Y atención, porque Boca tiene una ventaja de 2 goles arriba en el marcador por lo que fue el partido de ida. Y hay novedades con respecto al mundo Boca, porque recordemos que no convenció mucho la actuación de Rossi, también teniendo en cuenta lo que fue la lesión del arquero Andrada. Bueno, Boca ya tiene un nuevo arquero fichado y se trata del señor Carlos Lampe. Él es boliviano y juega actualmente en el equipo de Huachipato para la Liga de Fútbol de Chile. Así que bueno, a partir del día viernes, si Boca clasifica a la fase de semifinal, si el día de hoy gana contra Cruzeiro en Brasil, bueno, a partir del viernes el nuevo arquero de Boca va a ser el señor Carlos Lampe. Hasta aquí la actualidad deportiva y nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con mucho, pero mucho más RG al Día. No te vayas.